Muy buenas tardes a todos y a todas. De antemano, muchas gracias por la invitación para poder participar en eh, pues este gran evento presentando pues a la red de mujeres en del Comité de Tecnologías de la NUYES y Metared México, así como platicar un poco también de la colaboración que hacemos de manera eh, internacional a través de la Red Iberoamericana de Mujeres. TIC de Metar. Nosotros pertenecemos a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, que es una asociación que ya tiene más de 70 años en México y que agremia a 216 universidades e instituciones eh, tanto públicas como privadas y que su objetivo es desarrollar programas orientados al fortalecimiento de la educación superior en México. Dentro de esta asociación eh, eh, se creó en el año 2015 el Comité de Tecnología de las Núñez que es un órgano integrado por expertos de tecnologías de las diferentes eh, instituciones afiliadas, que lo que promueve es el mejor aprovechamiento de las TICs en apoyo a las funciones sustantivas y adjetivas de nuestras eh, instituciones. El comité para ello cuenta con ocho grupos de trabajo, entre los que destacan el de desarrollo de Internet, administración electrónica, eh, seguridad de la información, entre otros. Y justo el de la red de mujeres, pues es un grupo transversal que se crea o que inicia sus operaciones el 8 de marzo del 2021 para eh, promover y visibilizar la labor que tienen las mujeres tecnólogas dentro de las CIES y que tuvo su antecedente, pues, en algunas actividades que hicimos como paneles de expertas en estos encuentros nacionales que tenemos cada año y que algunas de las reflexiones nos llevaron a. a el, tener que trabajar con iniciativas permanentes para visibilizar y también promover una mayor participación de mujeres en las áreas tecnológicas de las cies actualmente tenemos 201 afiliadas y afiliados de los cuales 197 son mujeres y cuatro son hombres y pues ese es nuestro objetivo precisamente promover eh, la participación de nosotros, las mujeres, en las áreas STEM, a través de la capacitación, la colaboración, la divulgación de nuestro talento, nuestras capacidades y nuestras experiencias, como un elemento Bien. de alto valor para el desarrollo del conocimiento de la sociedad y de nuestras instituciones. Además, también de promover o incentivar a las nuevas generaciones el que también pueden elegir eh, como carrera profesional eh, una de estas. Eh, pues carreras de las áreas STEM, en donde tradicionalmente son consideradas masculinas, y a través de estas iniciativas y visibilizar pues, a mujeres destacadas dentro de estas áreas, poder inspirar estas nuevas vocaciones. Tenemos algunos proyectos estratégicos específicos, como es el programa de mujeres ciberseguras, que son capacitaciones, talleres, webinars en relación a eh, adquirir... Eh, habilidades de higiene digital, pero con un enfoque en género, el directorio de mujeres TIC, certificaciones especializadas a lo largo del año, también se dan becas tecnológicas en donde nos apoyan universidades e instituciones aliadas, entre otros eh, eh, proyectos como los estudios diagnósticos que hacemos cada año y que se traducen en publicaciones en donde hay un capítulo relacionado cómo va modificándose la participación de las mujeres, incluso el año pasado. Eh, Trabajamos con el tema de mujeres e inteligencia artificial. Y también tenemos participación en la red iberoamericana de mujeres en TIC. En México, el Comité Anuyes TIC tiene la representación de MetaRed, que es una iniciativa que promueve Santander Universidades. Y lo que nosotros. Eh, 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 impulsamos es a raíz de lo que hicimos en México crear estas redes también en los otros 10 países o regiones donde MetaRed tiene presencia para crear estas redes. Desde el año 2021 y apoyados también por estas est líneas estratégicas de los rectores que conforman MetaRed que tiene que ver con contribuir a los objetivos de desarrollo eh, sostenible relacionados con igualdad de género, educación de calidad y así como fomentar y visibilizar la participación de nosotras las mujeres y es así como actualmente, bueno, ya tenemos presencia en varios países y pues nuestro objetivo es muy similar al de México, solo que ahora a nivel Iberoamérica y, y ser una red transversal en los distintos grupos que actualmente se encuentran operando a nivel eh, Iberoamérica. Eh, eh, tenemos representación en Brasil, Portugal, Ecuador, región Centroamérica y Caribe, por supuesto que México, pero también en Perú y Argentina. Y pues tenemos eh, proyectos estratégicos, son cinco, que es el estudio iberoamericano que se está haciendo este año, que va a traducirse en una publicación, el curso de liderazgo, que es como un, eh, un diplomado que capacita en el desarrollo de habilidades de este tipo a las mujeres de las diferentes áreas de TI de nuestras instituciones. El directorio de mujeres TIC, donde visibilizamos a expertas de diferentes áreas y que se incluyan en cada una de las actividades que hace MetaRed, así como un podcast que se llama ¿Qué piensan las que triunfan?, que les invitamos a darle de seguir en Spotify y que actualmente cuenta con dos temporadas. 33 episodios y cada miércoles eh, pueden conocer la, eh, la trayectoria de una nueva, eh, de una mujer destacada a nivel Iberoamérica. Y pues agradecemos la verdad la invitación y les pedimos que quienes se quieran sumar a cada uno de nuestros proyectos, pues se contacten con nosotros. Eh, segura, seguramente vamos a encontrar el canal adecuado y pues estamos convencidas que la colaboración y hacer sinergia. Ayuda para poder visibilizar y para poder apoyar, promover y capacitar pues, a más mujeres en las áreas tecnológicas, no solamente de las universidades, sino de la sociedad en general. Muchísimas gracias por la invitación.